Estamos aquí con María Giralt en el CSN 5 Estrellas de Eras. ¿Qué tal te está yendo? Pues hoy es el primer día que corro este concurso y la verdad es que nos ha dado muy bien. Las otras 2 semanas la llevo a salto súper bien y me fue mucho mejor las pruebas, pero bueno, ya mañana y pasado me imagino que iré mejor. Por lo que estás comentando, te gusta mucho Eras, porque ya viniste a los internacionales, ahora el 5 estrellas. Sí. La verdad es que nunca había venido y me ha parecido una épica súper cómoda. Está súper bien puesto el concurso y muy cómodo, así que me ha encantado, la verdad. Bueno, empezaste el año en Montemedio ganando un gran premio. Cuéntanos la experiencia. Pues la verdad es que era mi segundo año yendo a Montenmedio porque pasé a caballo hace relativamente poco y era un sueño. Es que ni me lo creía porque ganar el Invitational era lo típico que piensas de pequeña y súper contenta, la llevo a salto súper bien y muy bien. ¿Y ahora qué planes tienes? Pues ahora la llevo va a descansar un mes porque no corro el Campeonato de España y ya después volveré a correr lo mismo, 35, 40 y a mejorar mis resultados. ¿Y puede que vayas al Campeonato de España Clásico con Assisi, con Sonsoles Sí, o...? a ese probablemente sí que vaya porque como mis profesores van, pues iré con ellos. ¿Y un objetivo que tengas para este año o un sueño por cumplir? Pues un objetivo yo diría que es correr 40. O sea, a ser posible, pues quedar bien en un Gran Premio 1:40, que me haría ilusión correrlo, que todavía no corrió ninguno. ¿Y el año que viene eres juvenil o ya cambias de Soy categoría? juvenil todavía. ¿Y el año que viene ya tenéis otra temporada? ¿Piensas ya en Sí. Campeonato España, poder ir a una Copa de Naciones, un Chío Sí, o sí, no sí. tienes...? Sí, o sea, al final, pues eso es un sueño que tiene todo el mundo y por eso quiero seguir corriendo 40 bien para poder al menos hacer algún internacional más. Pues muchísima suerte. Muchas gracias.